Será un gran honor si nos acompañan. Una gran pregunta que muchos están preguntando, o deberían hacerlo. ¿Cómo rayos llegó a Azoka al mundo entre mundos? Como sabemos, como vimos en Rebels, alguien tiene que llevarte al lugar. En el mundo entre mundos, tienes que ayudar a la persona. Y no creo que haya sido Anakin. Y si lo fue. En ese caso sí se tomó bastante en serio el tema de la profecía del elegido. Llevó a lo de impedir las muertes de otros a otro nivel, a un nivel bastante intenso, a poder cambiar el destino, lo cual no me gusta. Yo prefiero una historia auténtica. Entonces, ¿quién rayos llevó a Soca el mundo entre mundos? Y definitivamente fue el mundo entre mundos. No pueden decirme que esos caminos no eran el mundo entre mundos, especialmente cuando Dave ha dicho que el mundo entre mundos es un portal hacia la muerte. Y Palpatine dijo eso también. Entonces, si nos basamos en lo que dijo Dave, yo no veo que esto no lo sea. Pero bueno, en lo personal, yo creo que fue la hija quien llevó a Ahsoka, Morai, la encarnación del lado luminoso, quien se encargó de salvar la vida de Ahsoka en Mortis, este lugar de dioses misterioso. Y siento que fue gracias a su conexión con Morai, con la hija, que Ahsoka fue capaz de tener conciencia en el mundo de los muertos que es donde estaba y si lo estaba yo quiero aprender más sobre este mundo entonces en lo personal me pregunto por qué la hoja la llevaría a este lugar y sabemos que el mural para llegar ahí tenía al padre al hijo y a la hija en él muchos fans especulan que Anakin es el padre, Azoka la hija y el hijo sería Palpatine he visto que muchos fans están diciendo eso pero no tiene mucho sentido entonces en lo personal yo creo que Anakin su viaje lo llevó por el lado oscuro, por el lado luminoso, para que pudiera conocer la dualidad entre ambas, el contraste, y una vez que llegue al mundo entre mundos, al siguiente reino, esta otra realidad, él sea capaz de en verdad controlar ambas mitades de él mismo, la luz y la oscuridad en perfecto equilibrio, y creo que por esa razón somos capaces de ver a Anakin cambiar de manera tan sencilla entre lo bueno y lo malo, entre ser un Jedi y luego ser un Sith, los ojos Sith y el sable de luz rojo, eso fue una locura. Yo creo que recibí esta habilidad para poder enseñarles a quienes ama a que se salvaran ellos mismos de la muerte, para hacerles ver la realidad de las cosas. Creo que Morai, si ella salvó a Ahsoka o no, tuvo algo que ver con esto. Es parte de esta sangre de diosa que tiene a Ahsoka, este apego que tiene con el mundo entre mundos, que no hemos comprendido por completo, no se ha explicado. Entonces espero que sí lo hagan. Espero que veamos un poco más de todo esto de los fantasmas de la fuerza, porque por ahora... Son más fuertes que los vivos, eso parece. Quizá ese es el don de los Jedi. Los Sith podían poseer tumbas y los Jedi pueden seguir adelante con la fuerza como espectros y eso puede llevarlos a que estén cerca durante más tiempo. Un poco irónico. Pero bueno, díganme qué opinan allá en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.